chicos y chicas, ya estamos en un balneario muy, pero muy bonito, muy interesante. De verdad que vale la pena venir a este balneario que tiene mucha historia. Pero estamos acá, viajero, para compartir este video que sea tanto turístico y a la vez histórico. Porque yo te voy a contar por qué se llama Pimentel. Este muelle ya tiene mucho, pero mucho tiempo, también ya tiene más de 100 años. Pero vamos a hablar por qué el pueblo se llama Pimentel, la historia de este pueblo. ¿Por qué le pusieron Pimentel? Y obviamente su atractivo más importante es este muelle, mira, que tiene más o menos, que tiene 750 metros, este muelle de Pimentel, que fue construido por los años de 1914 a 1920. ¿Quién lo hizo? El empresario más importante de ese entonces, que se llamaba Pelni. Es decir, de 1914 a 1920, justamente cuando estaba el presidente Augusto Beleguía. Así que vamos conociendo la historia tan importante, pero yo lo que te voy a contar es por qué este pueblo tan bonito, que ya hoy es un distrito, se llama Pimentel. Vamos a conocer algo de esta línea ferroviaria, mira, ve, que hace 100 años por acá se exportaba demasiada azúcar, es decir, mucha, pero mucha azúcar se exportaba. Y que de verdad que fue un boom hasta los años de 1970 más o menos, cuando ya vino los autos, la gasolina y todo, y las carreteras por todo este pueblo del Perú. Mira, wow, son unas tomas tan bonitas, tan espectaculares para ver Pimentel, su muelle, en la época de verano. Mientras tanto, yo me voy por esa ruta de que ha cruzado hace 100 años el obviamente los trenes, las locomotoras que vinieron acá a llevar y a dejar el azúcar con la cantidad de trabajadores que en ese tiempo había. Así que vamos recorriendo y vamos conociendo. De 150 metros, que ya tiene más de 100 años de construido, pero esta vez sí yo te voy a contar la historia completa, porque se llama Pimentel. Tú dirás, siempre te has preguntado que cada pueblo tiene una etimología y los tiempos, pero yo te voy a contar que este pueblo de Pimentel es reciente, comienza con la época republicana, es decir, no tiene descendencia ni Mochica, ni Chimú, ni Lambayeque, ni Zipán, no tiene, no. Este pueblo de Pimentel data más o menos por los años de 1890, 1900 más o menos, así. Pero, ¿por qué se le pone verdaderamente a este pueblo de Pimentel ese nombre? La verdad que por los años de 1843, 53, desde Ramón Castilla, los pescadores le llamaban Pimentel, mire, pero en verdad le decían la caleta de Concepción de Pimentel, te digo, de Chiclayo, la caleta de Concepción de Chiclayo. Posteriormente le decían las pampas de Pimentel y posterior le llamaban la caleta de Salaverry. La verdad que por esos tiempos se estaba construyendo también un muelle en Trujillo, el muelle de Salaverry se estaba construyendo, y obviamente no podían tener dos mismos nombres, tanto de Trujillo y con tanto como el de este, ¿no?, de Pimentel. La verdad que de ahí ya le pusieron ya el nombre de Pimentel. Pero ahora tú le dirás, ¿por qué le pusieron Pimentel? Porque según las teorías, la leyenda, dicen que... La leyenda dice que había un señor por los años de 1890, 1900, un capitán, un marino, que fondeaba estos puertos todavía, estos lugares, Santa Rosa, Pimentel, Puerto Eten, San José, este marino fondeaba, pero
¿cómo se llama? Era tan un hombre muy bondadoso, un hombre muy importante, querido por todo el pueblo, pero que al mismo tiempo tenía un hermano, dice, un hermano que vivía, comerciante próspero, que vivía acá en Chiclayo. Acá vivía su hermano, era un próspero comerciante, es decir, tenía el mismo nivel de Dalorzo, mira qué tan importante eres. Entonces este señor Pimentel, que era también marino, que llegó al rango de capitán, venía acá y se supone que era un hombre filantrópico, un hombre bondadoso, porque la gente lo quería demasiado. Entonces ya, cuando ya se pone el nombre, se suscribe en el año de 1920, por Augusto de Leguía, justo en los mismos años que se inaugura este puente, de 1914 a 1920. Y Pimentel ya tiene muchos años porque se hace distrito en 1920. Ahí se le pone el nombre, se cree que por este militar, por este marino que venía acá, era un hombre filantrópico, bueno, bondadoso, y la gente parece que en mérito de eso le puso este nombre al distrito de Pimentel. Obviamente, políticamente, Pimentel pasó por tres, pues, ¿no? Comenzó como caleta, después como puerto y posteriormente como distrito. Así que desde 1920 ya una partida de su creación como ese nombre de Pimentel. Vamos conociendo, te vamos a contar un poquito más de historia de este pueblo, de este muellecito, que ya tiene más o menos, o ya tiene más o menos 100 años, porque fue hecho del año de 1900, comienza en el 1911, con el empresario de la construcción Pelni, y posteriormente se construye el 14 al 20, con honores, con fiestas apoteósicas, porque la verdad que fue una obra emblemática de 1920. Así que vamos a seguir conociendo esta historia lambayecana, especialmente el por qué se llama Pimentel, este pueblo emergente muy bonito de acá, de la zona norte. Proseguimos, viajero. Estoy casi en la parte final ya del muelle. Este muelle tiene 750 metros. Y cuando se construyó en 1911, se hizo todo de pino oregón, traído de sitios como Canadá. Es decir, demasiado buques cargueros vinieron acá para cumplir la meta y la construcción de este inmenso muelle. De verdad que es uno de los mejores, e inclusive ha sido catalogado por las revistas de turismo, de belleza, que es uno que se mantiene en mejor estado quizás de Latinoamérica. Así que vamos conociendo, porque contar la historia del por qué es Pimentel, porque fue obviamente antes una caleta de pescadores y que hoy ya es un distrito, y con su muelle de 750 metros es un emblema hecho de pino oregón que todos los viajeros tienen que conocer al venir a Chiclayo, a Lambayeque. La entrada para estar en este muellecito es de lunes a domingo, y que vale 2 soles, y para los niños 1 sol. Es decir, hay cantidad de gente que viene acá, si es especialmente enfriado. Mira, me doy una vuelta, y ya estoy casi en la parte final del muellecito, y hacia el horizonte de allá está todo ya el distrito de Pimentel, que según la historia que te conté, comenzó como caleta, posteriormente ya pasó como puerto, y posteriormente de 1920 ya como distrito. Así que vamos yéndonos hasta la parte final. Ahí están sus tienditas, y además está la gente con sus caballitos de Totoro tomándose sus fotos acá, porque la foto pintoresca es lo que vale. Mira, por acá, por esa parte ahí, es banquitos hechos todo de cedro, y la gente vive. Ya estamos ya casi en la recta final del muelle. Hemos recorrido sus 750 metros. Yo me encuentro feliz. Me gustó este muellecito,
yo le voy a dar 5 likes y te voy a invitar para que tú vengas acá y que conozcas este sitio emblemático, histórico, que ya vale 5 likes, para que tú compartas, comentes y digas si alguna vez llegaste acá a Pimentel, si te gustó este muellecito, déjanos un mensaje, un comentario, porque de verdad tú has hecho también, me imagino, esta aventura. Y si no lo has hecho, nosotros te llevamos las imágenes, las imágenes en vivo, para que tú lo compartas y para que estés acá algún día. Pero pues nosotros por el momento te llevamos la historia y este bonito. ¡Wow! Ahí va. Al finalizar el muelle, al finalizar el muellecito de los 750 metros, acá hay una colección de fotografías, en la que te cuentan la historia fotográfica de cómo era la construcción de este muelle, mira, es decir, es una exposición temática, cómo era ese entonces el muelle. Mira, acá hay una réplica. Mira, aquí hay una réplica completa del muelle, mira. Mira, completa del muelle. Wow, una exposición temática. Mira, es una exposición completa del muelle y tú puedes ir a conocer otras fotografías de ese entonces, mira. Mira, estas fotografías cuando construyeron el muelle en 1911, que duró hasta 1920 y hasta 1970. ¿Cómo era la boga del azúcar? Acá hay otro ya, fotografías recientes. Son fotografías recientes. Y nos vamos para acá. Mira, son fotografías también recientes. Aquí hay una colección más o menos que data de 1914 a 1920, cuando se construía el muelle, mira. Wow. Cuando se construía el muelle. Después de haberte contado ya la historia completa del pueblo histórico de Pimentel y haberte contado del inicio hasta el final, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú para Viajeros en Facebook, a Instagram como Clay Alcor, al canal de YouTube como Clay Alcor. Suscríbete, comenta, comparte, de verdad que esta es una historia impresionante. ¿Cómo? ¿El por qué? ¿Dónde queda Pimentel? Y eso lo sabes en este video. Así que viajero, bienvenido a conocer esta historia tan impresionante de la zona norte del Perú. Atrás están los históricos caballitos de Totora
Y ahí abajo, mira, todita la gente vendiendo sus pescados al atardecer.